Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Famosos peruanos reaccionan ante la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. Este lunes, Facebook, WhatsApp e Instagram se cayeron a nivel mundial, lo cual dejó impactados a millones de usuarios. A raíz de lo ocurrido, los cibernautas recurrieron a sus cuentas en otras redes sociales para mantenerse comunicados. Famosos peruanos como Patricio Parodi, Gino Pesaresi, Karen Dejo, Alexandra Holler, Wendy Sullca se pronunciaron a través de Twitter. En sus publicaciones, cantantes, actores, periodistas y hasta chicos reality tomaron con humor la caída masiva de las plataformas de Mark Zuckerberg. Ahora tengo que llamar por teléfono, cosa que no me gusta hacer, jaja, escribió la cantante folclórica Wendy Sullca. Me confirman por interno que Instagram se cayó como Jean Pierre Díaz. Fue el hilarante comentario que hizo Patricio Parodi en referencia a la caída que sufrió Jean Pierre Díaz en Esta es Guerra días atrás. ¿Alguien más con WhatsApp caído por acá? Fue la interrogante que planteó la periodista Alexandra Holler al poco tiempo de la caída de las redes sociales. Por otro lado, Gino Pesaresi, conductor de En Boca de Todos, tomó con humor lo ocurrido en redes al manifestar: Twitter, tú nunca me fallas con estos bajones. Mientras tanto, Karen Dejo, participante de Esta es Guerra, expresó: ¿Cómo no? Tenemos costumbre de estar comunicados a través de las redes sociales, a bajarse Telegram. Cariños a todos. Para eso acaparas las redes sociales, Mark, comentó la cantante Nicol Pillman a modo de broma. Finalmente, la actriz Wendy Ramos escribió en Twitter: lo malo es que se cayeron las redes, lo bueno es que se nos cayeron a todos, no nos estamos perdiendo de nada. Estos fueron algunos tweets de los famosos de la farándula. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes también están desesperados por la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram? ¿Qué es lo que más extrañas de las apps? ¿Qué pasó con las apps? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye bye.